que se respeten costumbres mayas de lacandones, es lo que dice Eduardo Ramírez Aguilar. José Antonio Meade anunció una profunda reforma al campo mexicano. Aplicarán descuentos a maestros que no reanuden clases mañana, es lo que dice la Secretaría de Educación Pública. Cumple Chiapas a sectores más vulnerables. Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto que esté con nosotros. Mi nombre es Adrián Cisneros, estamos transmitiendo desde la capital chiapaneca. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Adrián, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana. Tomen sus precauciones. El centro de Tuxtla Gutiérrez ya está cerrado. Hay marcha de los maestros y otras organizaciones sociales. Un contingente va a partir de lo que se conoce como la Pochota, aunque ya no existe, pero es la entrada poniente de Tuxtla Gutiérrez, y otro del Chiapasiónate, del lado oriente de Tuxtla Gutiérrez. Así que si no tiene nada que hacer por la zona, busque otras vías para dirigirse a su destino, porque hoy y mañana hay paro plantón de los maestros. La Secretaría de Educación, como ya escuchó, dice, ¿sí?, el que no regrese a su chamba a dar clases, le vamos a descontar el día. Ojalá esto algún día se cumpla, porque nada más es espantar a los maestros con el petate del muerto, ¿sí?, y sí se los descuentan, pero bajo el agua se los regresan. Entonces, aquí estamos jugando. ¿Cuál? Aquí en el sector privado, si usted no se presenta a trabajar, se lo cobran. Lamentablemente, Carlos. Si llegas tarde, el retardo, y cada retardo se va acumulando y es un día, te lo descuentan. En el sector magisterial o el sector público, no. Incluso la burocracia tiene 5 días económicos. O sea, si no quiero trabajar hoy porque me eché los tragos ayer el domingo, no voy. Total, tengo 5 días sí, económicos. Claro. Sí, claro. 5 días económicos, pero pagados. ¿Y de dónde sale? De los impuestos que usted y yo pagamos. Pero si vamos a aplicar la ley, hay que aplicarlo en serio, y no nada más espantar con el petate del maestro. Y así, si los maestros, como han venido manifestando, se les debe, pues páguenle y a trabajar también, ¿no? Sí, así es. Lamentablemente, Carlos, hoy empezaban las clases de regreso de las vacaciones de Semana Santa. Algunos bueno, van a regresar. Los claro, que no son parte de la CENTE, sino del CENTE, van a regresar sí, a clases. Sí, sí, sí. Oye, también, pero ya están cayendo en el vandalismo porque ahí en Tapachula, por el exceso de boletaje de los camiones que venían pues de los diferentes municipios, pues algunos asaltaron algunos camiones de allá y con eso se vinieron para Tuxtla Gutiérrez. Siempre lo hacen los maestros, los de la Mactumaxal, los de la Jacinto Canega, préstame tantito. Bueno, claro, pero tienen mucha paga los dueños del transporte también, que tanto es tantito que le presten 2-3 camiones para que se vengan a hacer su marcha. Bueno, pero digo, son maestros. Digo, nos afecta los sí, derechos de terceros, estas manifestaciones, pero el hubiera no existe. Si las autoridades gubernamentales y de educación cumplieran con los compromisos pactados con el magisterio, con los adeudos pendientes que tengan, pues no había necesidad de marcha, ¿no? Y también lleva su buena dosis de grilla política, pues porque sí, estamos sí, sí, en tiempo electoral. Y además hay una bronca dentro del mismo magisterio entre el CENTE, que controla el sistema, y la CENTE, que dicen es la disidencia, pero que paulatinamente aumenta a nivel nacional. Sí, oye, y por cierto, ya tienen su gallo como presidente de la República y dicen que si no queda, van a seguir las manifestaciones a como pues, dé lugar. Yo me imagino que ya saben quién es. Ya saben, sí, claro, claro. Muchos de la gente, ¿no? Sí, ya lo dijeron, que ahora, si no gana, pues se van a manifestaciones. Aún. Dentro, una cosa es la gente, otra cosa es el gente, y en medio de estos bloques está el Vestero Gordillo y su mafia. ¿Ya se fueron todos con Andrés Manuel López Obrador? Los jaló para allá. Ya se fueron para allá, ya se fueron sus operadores dentro del magisterio. Ya se fueron sus operadores financieros. Ya se fue el nieto. Así es. ¿Sí? Y aquí los el vista de Chiapa ya están con ya sabes quién. Entonces, estos andan buscando impunidad. Ahora, ¿cómo diablos estos grupos convergen hacia el interior de Morena? Porque está la gente y están los selvistas, y son los que siempre no se han llevado, ¿no? Sí, hay una y la que provoca la disidencia dentro del gente y la gente es el Vester Gordillo durante todo el tiempo que manejó las finanzas y la política magisterial de este país, hasta que aparece uno de ellos, me acuerdo por el apellido, el maestro Misael Muñiz, que fue uno de los
primeros que encabezó la disidencia. Después lo asesinaron, ¿no? Sí. No sabemos las razones, hasta ahorita desconocía las razones por las que lo asesinaron, pero fue uno de los primeros que encabeza la disidencia magisterial en contra del Bester a nivel nacional. Así es, Carlos. Entonces, yo no sé cómo le hagan. Es como meter a un perro y un gato en un costal, pero pues, ahí andan juntos, ¿no? Sí, claro, el chiste es tener el poder. Por cierto, hoy a las 10 de la mañana, este señor revoltoso Pedro Bama acaba de estar dando una conferencia allá en La Pocheta, pues para decir cuáles son los motivos de estas manifestaciones, ¿no? Este paro de labores. No de es revoltoso, es luchador social, así le llaman ahora. Bueno, bien. Con que todo pase en calma, la marcha de los maestros, que no afecte, porque miren, tienen su derecho, como toda organización, como todo ser humano, los artículos 6, 7 y 9 en la Constitución nos dan los derechos a la libre manifestación de las ideas, pero con responsabilidad, con calma. Sí, claro. Mire, las casas de los vecinos no tienen nada que ver, los vehículos tampoco. Oye, para también no rayotear las paredes, aquellos monumentos tan importantes de acá de Tuxtla Gutiérrez, pues bueno, sí, los grafitean y eso ya también... Okay. Indigna, ¿no? A la nada sociedad. Más, nada más que sus demandas los plasman en las mantas. Sí, claro. Con las mantotas grandes que traen y los veo. Ay, sí. Así es. Bueno, así ojalá es, todo pase en calma, por el bien de la estabilidad político-social de Tuxtla, por el bien del derecho de terceros. Y pues, bienvenida a las marchas. Así es. Bueno, vamos a iniciar con la información. En la colonia Terán, de acá de la capital chiapaneca, vecinos tapan falta de ESMAPA y ayuntamiento. Vecinos que cansados de esperar que actuase el ESMAPA, hartos de ver cómo decenas de autos caían en la trampa y agotados por estarlo sacando, decidieron cooperar para poner una placa metálica en el sitio donde fueron robadas las rejillas desde el año pasado. La historia se remonta al 22 de noviembre del 2017, cuando de noche un triciclero se robó un tramo de la rejilla metálica ubicada en la primera poniente sur, entre la avenida central y primera sur de Terán. Otro tramo de la rejilla fue robado el 28 de diciembre del 2017. Más de la mitad de la calle quedó sin protección y los autos comenzaron a caer en la trampa uno tras otro. Así, a 6 meses de espera, vecinos de esa calle cooperaron para juntar 1.300 pesos, lo que costaba la placa metálica, más la propina para el albañil que aplicó cemento a fin de sellar el metal y evitar un nuevo robo. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. Bueno, lo que le comentábamos hace un momento, se prevé caos vial en la capital por el paro y marcha de la gente. Será este lunes cuando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, reanude sus movilizaciones en Chiapas, ya que se espera que marchen de la parte poniente de Tuxtla Gutiérrez a la altura de La Pochota y se instalen en plantón de labores de 48 horas. Los representantes de la propia coordinadora han expresado que estas manifestaciones se dan en el marco de la insistencia de la abrogación de la reforma educativa y de la no implementación de la Ley de Seguridad Interior. Las actividades se tienen planeadas que comiencen después de las 9 horas. Justo este mismo lunes 9 de abril, fecha en la que se tenía previsto que regresaran a clases 1.300.000 alumnos de casi 20.000 planteles, cifras compartidas por el titular de la Secretaría de Educación, Eduardo Campos Martínez. Sin embargo, según los voceros de la sección 7 de la CENTE, serán 18.000 escuelas del sector federal las que estén participando en las movilizaciones, por lo que un sector importante de estudiantes tendrán 2 días más de vacaciones y se espera un caos vial para la capital chiapaneca, donde se concentrará el mayor número de profesores. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Esos transportistas de Chicoacense salieron abusados. Habitantes denuncian a transporte mañoso. Habitantes de Chicoacén reprueban el acto de complicidad que realizan en detrimento del turismo y del servicio de transporte local, transportistas de la Sociedad Cooperativa Cerros Altos y mototaxis. Piden la intervención de la autoridad competente. Julián Tondopó Morales, habitante de Chicoacén, se mostró indignado porque la ruta de la Urban pasa por el parque, pero los choferes bajan a los pasajeros varias cuadras antes de este lugar para que paguen pasaje a los mototaxis, indicó. Añadió que el pasaje normal del mototaxi es de 5 pesos, pero a los turistas les cobran 10. Por ganar más con los visitantes, a los habitantes ya no nos dan el servicio, agregó. Por ello, los habitantes de Chicoacén elevaron su enérgica protesta por esta situación y pidieron la intervención de la Secretaría de Transporte. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. En materia de salud, la diabetes, factor que aumenta enfermos renales.
Juan Miguel Martínez, especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, destacó que es la diabetes uno de los principales factores que está aumentando el número de pacientes con problemas renales. De acuerdo a datos obtenidos a través del IMSS, la cifra ha crecido hasta un 30% y tan solo en el Hospital General Zona 2 se tiene registro de por lo menos 100 pacientes nefrópatas que están inscritos al programa de diálisis peritoneal ambulatoria y a hemodiálisis técnica, para que estos puedan resistir al no contar con un riñón en buen funcionamiento. En este contexto, apuntó que el principal factor de alerta para este mal son las infecciones en las vías urinarias, lo que se convierte en la antesala para sufrir esta enfermedad que ataca los riñones. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Igual con el mismo tema de salud, fumar, una actividad cara para el bolsillo y la salud. Este reportaje es de nuestro compañero Adolfo Abusaid. Fumar es... económicas que genera y el daño a la salud que provoca. Aunque se consuma cigarrillos de manera ocasional, se genera un daño al cuerpo humano. El año pasado fue enviada una iniciativa de reforma a la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco en el estado de Chiapas, pero hasta el momento y pese a los beneficios que generaría, no ha sido considerada por los legisladores locales, lamentó Mauricio Montes Castro, representante de Comunicación, Diálogo y Conciencia. Consideró que este último periodo de sesiones no habrá tanto avance en la propuesta, porque se vienen tiempos y definiciones electorales. Es importante señalar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, Chiapas ocupa el primer lugar en cuanto a los intentos que hacen las personas para dejar de fumar. En la entidad, casi a los 20 años, es la edad promedio donde las personas comienzan a fumar. Sin embargo, Chiapas es la entidad federativa con mayor exposición al humo de tabaco de segunda mano en los restaurantes. El documento detalla que del número de habitantes con los que cuenta Chiapas, 3.3 millones de personas de 12 a 65 años de edad, 252 mil son fumadoras ocasionales y 44 mil lo hacen todos los días. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La secretaria de las mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez lamenta amenazas contra mujeres embarazadas. María Enriqueta Burelo Melgar, secretaria para la Igualdad de las Mujeres del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, condenó los homicidios de mujeres en tres estados para robarles sus bebés. A las féminas en cinta de la capital chiapaneca pidió extremar precauciones para no ser víctimas de los delincuentes. A lo mejor hay más casos que pasan desapercibidos. Horroriza saber que fueron asesinadas para arrancarles con vida a sus bebés. Son traficantes que proceden con salvajismo. Regularmente eligen a mujeres solas, quienes por necesidad económica acuden a las citas para regalarles ropa, leche, pañales. Así han sido atrapadas por los asesinos, narró. Por ello, recomendó a las mujeres embarazadas de Tuxtla y de Chiapas no caer en el engaño que promueven en redes sociales falsas instituciones de altruismo, que no acudan a una cita hasta estar seguras de que se trata de alguien serio y con buenas intenciones, precisó. Cabe recordar que en 8 días, 3 mujeres embarazadas fueron muertas para robarle sus bebés en Veracruz, Tamaulipas y Tabasco. Para TVO Cuarto Poder, Abisaín Alegría. El Poder Judicial del Estado asegura que los derechos de la infancia están protegidos. Representantes del Poder Judicial del Estado aseguraron que en Chiapas están protegidos los derechos de la infancia y la adolescencia mediante el acceso a una justicia y seguridad jurídica. No obstante, comentaron que se ha convocado a una mesa de trabajo con instancias gubernamentales a fin de que se creen comisiones para prevenir actos de violencia en contra de este sector en la entidad. Según lo comentado, para dicha instancia de gobierno es de vital importancia que se cumpla con los derechos de la infancia y de los adolescentes. Por esa razón, los operadores jurídicos están en permanente capacitación y compartiendo los conocimientos y experiencias, con el fin de que exista un sistema de justicia especializado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Rellenos sanitarios necesitan mejorar el proceso. La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural reveló que la mayoría de los rellenos sanitarios que operan en Chiapas necesitan mejorar su sistema o proceso para desintegrar los residuos sólidos y no seguir generando contaminación ambiental.
La dependencia estatal indicó que actualmente son 17 rellenos sanitarios municipales los que funcionan, sin embargo, algunos son parciales, por lo que se debe actuar en consecuencia para mejorar el servicio, ya que de lo contrario se seguirá afectando al medio ambiente por los lixiviados y otros contaminantes que se desarrollan al no ser bien procesados. Se expuso que se da atención a estos municipios y supervisión cuando ellos lo piden, pero se necesita hacer una solicitud para hacer una evaluación adecuada. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Ejidatarios de la colonia Francisco Madero del municipio Ángel Albino Corzo son timados por agentes de Bansefi. Victorico Sánchez Hernández, ejidatario de la colonia Francisco y Madero del municipio Ángel Albino Corzo, denunció el posible desfalco por parte de agentes del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, institución encargada de entregar las tarjetas de apoyo a los damnificados del terremoto del pasado septiembre de 2017. En este sentido, destacó que son alrededor de 500 ejidatarios los timados, tanto de su municipio como de La Concordia, y señaló que cuando estos funcionarios les entregaron el sobre donde venía la tarjeta, se percataron que había sido arrancada una, cuando este contaba con espacio para dos. Nosotros nos dimos cuenta de que faltaba una tarjeta, sin embargo, nos quedamos callados y hasta ahorita decidimos denunciar, afirmó. Sostuvo que cada tarjeta contenía alrededor de 15,000 pesos, por lo que cada sobre era de 30,000 pesos, la mitad de lo que les prometieron para apoyarlos. Para TVO de Cuarto Poder, Ricardo López. Ayudará el Congreso del Estado en la paz social de Chiapas, dice el diputado Willy Ochoa Gallet. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos, aseguró que desde el recinto legislativo se trabajará de manera coordinada con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar la paz social en Chiapas luego de los hechos violentos que se registraron en el municipio de Aldama, donde varias personas perdieron la vida. En ese sentido, dijo que serán una guía en los trabajos que haga la actual legislatura, de la mano con las actividades que realiza el Poder Judicial y el Ejecutivo, para que haya certeza hacia la población. Mencionó que todos los conflictos que están vigentes en Chiapas tienen que resolverse, sobre todo aquellos que tienen que ver con amenazas de desplazamiento forzado de personas, para que no haya consecuencias. Qué lamentar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Eduardo Ramírez Aguilar dice que se respeten costumbres mayas de Lacandones. Eduardo Ramírez Aguilar visitó la Canjat Chansayap, en donde convivió con la comunidad lacandona, a quienes ofreció gestionar el respeto de sus costumbres mayas. Luego de un ritual maya para desearle éxito rumbo al Senado mexicano, el comisariado y subcomisariado ejidal, Enrique y Luis Chanquín, dieron la bienvenida al candidato a la tierra del jaguar, la selva lacandona. Allí Eduardo Ramírez platicó con la comunidad, a quienes les dijo que se ha sumado a Andrés Manuel López Obrador porque ha puesto especial interés en Chiapas, que ve como su tierra, y en temas importantes como la reforma educativa, la cual se hizo sin el consenso de las y los maestros. Dijo que desde el Senado trabajará para que sus costumbres no sean violentadas por las autoridades de registro civil y les obliguen a poner a sus hijos e hijas nombres occidental, dejando a un lado los nombres mayas que les dan identidad. Además señaló para que tengan las herramientas necesarias que les permita seguir siendo esos protectores que tanto necesita la selva. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. El candidato presidencial José Antonio Meade anunció una profunda reforma al campo mexicano. El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, anunció hoy una profunda reforma al campo mexicano y asumió 5 compromisos para hacer que México avance con este sector, tras enfatizar que será el mejor aliado de los productores. En Cardel, ante más de 20,000 campesinos, José Antonio Meade ofreció poner orden en la comercialización, acercar al productor y al consumidor, así como eliminar la práctica del coyotaje. Hizo un llamado a llegar a los productores a la mesa familiar para hacer más próspera su economía, además de que anunció focalizará el programa de subsidio al diésel para que el beneficio le llegue al pequeño productor. Dijo que hará realidad una de las demandas más profundas del sector campesino, que es la seguridad social para este sector. Dijo que su gobierno alcanzará la seguridad alimentaria para las familias a través de más producción, productividad, rentabilidad, empleo y desarrollo para el medio rural. Destacó que promoverá igual acceso a derechos como educación, salud, vivienda, empleo, recreación, deporte y cultura. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. La Secretaría de Educación Pública dice que aplicarán descuentos a maestros que no reanuden clases. La Secretaría de Educación Pública advirtió
que se aplicarán descuentos a los maestros de nivel básico que mañana no reanuden clases. En caso de que acumulen más de 3 faltas en un periodo de 30 días, serán separados de su cargo, como lo determina la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es obligación de las autoridades educativas locales reportar las incidencias, así como la información que se requiera para garantizar el pago de la nómina educativa y registrar en los plazos y condiciones establecidos en los sistemas de administración de nómina la información relativa a los movimientos del personal que modifiquen cada nómina conforme a la normativa vigente, indicó la dependencia federal. Además, será responsable de encubrimiento al servidor público que oculte actos u omisiones sobre el personal docente y administrativo, como lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas, expuso la SEP en un comunicado. Por ello, cualquier falta de veracidad en la información entregada será responsabilidad exclusiva de la autoridad educativa local, lo que será del conocimiento de las autoridades fiscalizadoras correspondientes y la Auditoría Superior de la Federación. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Decía el secretario de Guanajuato, es hoy el regreso a Chiapas. Pero bueno, es que es un comunicado de ayer, que por cierto es el comunicado 101 de la Secretaría de Educación. Están dando continuidad desde el anterior secretario. Vamos a otra información, cumple Chiapas a sectores más vulnerables. Las personas en condiciones de vulnerabilidad que habitan en Chiapas requieren de un esfuerzo común para que puedan mejorar su calidad de vida, ya que por distintas características como edad, sexo, nivel educativo, origen étnico o situación física, es indispensable realizar acciones que permitan su inclusión, convivencia e incorporación al desarrollo de la entidad. Para reducir la marginación y la pobreza es necesario propiciar el progreso de estos grupos y de sus comunidades en busca de eliminar las desventajas en las que se encuentran. Por ello, en Chiapas apoya a los sectores más vulnerables con entrega de desayunos para 1,000,000 de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de 15,199 centros escolares públicos. Asimismo, mediante la figura de la adopción y reintegración familiar, se garantiza el derecho de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en albergues, integrándolos en un seno familiar. Igualmente, las clínicas de trastornos de espectro autista basadas en un modelo único proporcionan sesiones terapéuticas y cuentan con suficientes espacios de servicio para incrementar el número de pacientes atendidos. Estas clínicas están ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, con la finalidad de acercar y acrecentar los servicios médicos especializados a las familias chiapanecas que más lo necesiten. Reportando para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Inge, usted no se preocupe. ¿Los electrocutan los diablos o se queman los rayos? Ya está peleando el ingeniero, no, ¿verdad? Ya, no, y va a empezar el partido. Nos acompaña el ingeniero Luis aquí, sí, a subir la señal al satélite. Él es necaxista, pues siempre tuvo fe en que Necaxa iba a regresar a la primera división y regresó. Y está también a punto de ganar la copa. Así es el único habitante de Tuxtla que le va al Necaxa. Bueno, yo tengo una duda. El comunicado decía hoy, decía mañana, ¿no? Porque era de ayer. Sí. Sí, pero es hoy, regresa a clase. Y ahorita que voy a dar la fecha, que es lunes 8, aquí dice domingo 8 de abril, en la portada del Cuarto Poder. Pero no se vaya usted a equivocar, ¿eh? Es el actualizado, el fresquecito, la información de hoy, el Cuarto Poder de hoy lunes, aunque está mala fecha. ¿Sí? Ah, bueno, 9, es 9 hoy. Bueno, aquí es el domingo 8, hasta yo me equivoqué. ¿O no será el de, o no será que me pasaron el de ayer? Bueno, no, pues por lo que veo aquí es este. A ver. No, es pues los resultados también, ¿no? Los resultados son de hoy. A ver. Sí, yo estoy checando que este es el de ayer. No, pero
Sí, no. El periódico está bien, los que estamos mal somos nosotros. Nos trajeron el periódico de ayer. Sí. Pero ahorita vamos a solucionarlo, ¿no? Es que estoy checando lo que escribí ayer. Y esto es de ayer. Sí. ¿No? Entonces. Pero bueno, ahora, vamos a solucionarlo, no hay problema. Y estos resultados, Veracruz aprovechó de... Ah, bueno, sí, fue el sábado el partido, sí. ¿No? O sea, que estos resultados son de el sábado. Así que ya lo pueden mandar al archivo, este periódico. Muy bien. Bueno, ahorita le damos portero contra portero del periódico Cuarto Poder, mientras podemos ir a... Vamos, ¿hay que nos diga el productor si vamos a Reporte 4 o...? No, Cultura y Espectáculo. No hay. No hay en ese momento. ¿Tampoco? Cultura. Bueno, ni usted ni yo. Hay que nos avisen ahí, que nos den una checadita. La situación del mapa de Chiapas, hoy aparece en tres colores, amarillo, okay, naranja y rojo. La parte en amarillo indica de 26 a 29 grados centígrados la temperatura y se va a presentar en las regiones norte, Mezcalapa, Maya, Turijá, Celtal, Chol, de los Bosques, Altos Oxil, Celtal, Selva Lacandona, Meseta, Comiteca, Tojo, Laval. La parte naranja nos indica de 30 a 36 grados centígrados y se va a presentar en las regiones Valle Soque, Metropolitana, de los Llanos, la Sierra Mariscal y la región del Soconusco. Y la parte en rojo nos indica una temperatura de 37 a 43 grados centígrados y va a ser la parte seguramente más calurosa del día de hoy en Chiapas, la región Frailesca y el Istmo Costa. Pero también nos indica que hay un frente frío, el número 42, que alcanzará débil en el transcurso de esta mañana, dice, favoreciendo para el norte de la región una ligera entrada de aire fresco proveniente del Golfo de México, reflejándose en una disminución de 1 a 3 grados centígrados en los valores de temperatura. La confluencia de vientos con aquellos provenientes del Pacífico reforzará la convección diurna para dar lugar a tormentas fuertes, especialmente sobre las porciones centro y sur de Chiapas y Oaxaca, las cuales pueden estar acompañadas de actividades eléctricas y aisladamente caída de granizo. Esto es lo que nos indica para el día de hoy en cuestiones de temperatura el mapa de Chiapas. Algunas regiones en donde va a haber un calorcito y como ya se están viniendo los frentes fríos, pues resulta que también en algunas regiones del estado ya va a empezar a llover y las autoridades de Protección Civil también ya están alertas para aquello de que no te entumas, porque los cambios, ¿sí? Entonces, hay que estar preparado, sobre todo en la Selva Lacandona, en la zona norte de Chiapas, en donde regularmente por estas fechas con los frentes fríos llueve un poco más, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, ahora sí es lunes 9 de abril, se lo juro, ¿eh? Ya lo tenemos. Se lo juro. Es lunes 9 de abril del 2018, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Marchan hoy maestros, la SEP aplicará descuentos. Patrulla Oceánica dice resguardará la seguridad marítima en Chiapas. Creció más del 500% la tala ilegal en Chiapas. ¿Y qué hacen las autoridades? Cumple Chiapas a sectores más vulnerables. Reitera Eduardo Ramírez, respeto a costumbres mayas en su visita a la Selva Lacandona. En la contraportada en Comitán, recuperan dinero de robo a cuenta habiente. Taekwondo, Chiapas acumula 43 medallas en regional. Están cosechando medallas los muchachos. Viene el resumen de la jornada 14 de la Liga MX del fútbol mexicano. En Jiquipilas, vuelca tráiler con cargamento de cervezas. Siniestro pasado, movilización por imposición de Juan Sabines en el PRD, publicado el martes 11 de abril del 2006, cuando dejó, traicionó al PRI y se fue al PRD. En la sección de opinión están mis compañeros Rafael Victorio Ruiz, Mario José Díaz Flores, Carlos César Muñoz Martínez, Julio Hernández López, el maestro Catón y el maestro Mario Ruiz Redondo. Portada y contraportada del Cuarto Poder, lunes 9 de abril del 2018. Ahora sí, ya estoy en el periódico. Hoy los maestros están en manifestación. Y bueno, vámonos en este momento a la sección de Reporte 4. Bueno, ya... Abisaín, ¿no? Abisaín, por cierto. Esperamos que ya no, esté sí, por ahí. Está la pochota, creo, ya está ahí por allá. Pero necesitamos que esté en una parte altita para que ahí entre el satélite. Así es, así es. Ahora sí, vamos a la sección de Reporte 4.
Tres hondureños fueron detenidos la madrugada de este sábado tras ingresar a robar al edificio de Bancoppel, ubicado en la tercera calle Poniente, entre la segunda y cuarta norte, en el centro de Tapachula. Elementos de las corporaciones policíacas fueron alertados por comerciantes y desplegaron un operativo que permitió la detención de los centroamericanos, a los que se les aseguraron dos armas hechizas de las denominadas chimbas, una pistola tipo revólver calibre 22 y 11 mil pesos en efectivo. Jesús N. de 26 años, Milton Javier N. de 22 y Jaime Gustavo N. de 39 fueron sorprendidos al momento que salían de la institución bancaria y fueron puestos a disposición del fiscal Ministerio Público, que determinará su situación jurídica, en virtud a que se encuentran bajo investigación, ya que podrían estar involucrados en otros asaltos. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Un trabajador de la Plaza Comercial Las Flores, ubicada al sur de Comitán, falleció durante la mañana del viernes tras recibir una descarga eléctrica cuando trabajaba en el transformador que abastece de energía a todo el lugar. De acuerdo a la versión del gerente, la noche del viernes ocurrió una falla en el sistema eléctrico de algunos negocios ubicados al interior de la Plaza Las Flores. El fallecido fue identificado como Mateo Colín Hernández, de 58 años de edad, quien fue trasladado por perito de la Fiscalía General del Estado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. Con información de Flor Cordero para TVO de Cuarto Poder. Un hombre apareció ahorcado en las gradas de una cancha de tenis en el fraccionamiento Terranova, al sur de oriente de Tapachula, motivo por el cual las autoridades iniciaron las investigaciones. Se estableció que los vecinos del lugar, que llegaron a hacer ejercicio, encontraron el cuerpo de la persona ahorcada, la cual vestía short gris y playera azul. Se estableció que, al parecer, los problemas económicos que enfrentaba Seferino N. lo llevaron a tomar la fatal decisión. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas y de servicios periciales acudieron al lugar para iniciar la carpeta de investigación de los hechos registrados la mañana de este sábado. Con información de Rafael Victorio para TVO de Cuarto Poder. Un motociclista atropelló a un perro el mediodía del sábado en Reforma, por lo que se impactó contra el pavimento junto a su familia, que también viajaba en la motocicleta. Los servicios de emergencia atendieron a Jorge Sánchez Jiménez, de 35 años, que presentaba heridas en el rostro, pierna izquierda y golpes en todo el cuerpo, mientras que su esposa, María del Carmen Pérez, de 25 años, resultó con golpes y raspones en el cuerpo. Además, su menor hijo también resultó lesionado. Según María del Carmen Pérez, a la altura de la ranchería Francisco y Madero, sobre la carretera a Sitio Grande, se les atravesó un perro con el que chocaron y cayeron de la motocicleta, por lo que se impactaron contra el pavimento. Con información de Ramiro López para TVO de Cuarto Poder. Bueno, yo soy el hombre que sabe de deporte, está con nosotros. No es que se está viendo en el celular aquí en el espejito. Ah, se está haciendo el lado del perito porque venía volando. Toño, adelante, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, hola, Adrián. Toño. Vamos a empezar con atletismo, donde 500 atletas van a la carrera Activando a la Familia. Con la finalidad de fomentar la actividad física en familia, este 8 de abril, Encuentro Matrimonial Mundial AC celebró con la participación de 500 corredoras y corredores la primera edición de la justa pedestre Activando a la Familia, que comprendió 3 y 5 kilómetros de distancia y la cual tuvo salida y meta en el Parque Bicentenario y como ruta la vía Tuxtla Activa. La salida y la meta se ubicó en el mencionado parque. Los atletas corrieron en la tradicional ruta, Avenida Central, con dirección al Parque 5 de Mayo y de regreso. La intención del evento es que niños, jóvenes y adultos corrieran en familia para de esta manera promover la integración de los mismos en una sana convivencia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Temporada 2018 de la LTV inicia el 14 de abril. Será hasta el 14 de abril cuando inicie el campeonato 2018 de la Liga Tabasqueña de Béisbol Profesional AA, prevista para el pasado 7 y en el que se estima participarán 5 equipos, entre ellos Guacamayas de Chiapas, el cual se ha estado preparando para su debut por cuarta ocasión en esta liga. Ante el reto de comenzar su camino para conseguir el cuarto título de la Liga Tabasqueña, los propietarios del club chiapaneco reafirmaron una vez más su compromiso con los jugadores que conforman el roster, procedentes del Club Deportivo Olmecas de Tabasco, así como independientes, entre los que se encuentran algunos chiapanecos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder informó Mari Carmen Vázquez. Tenismesistas a representar el estado.
Con un total de 11 atletas clasificados a la Olimpiada Nacional 2018, fue como terminó su participación la selección Chiapas en el regional de tenis de mesa desarrollado en Mérida, Yucatán, del 6 al 8 de abril. Esto fue dado a conocer por el presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Chiapas, Diaméis Góngora Castillo, quien argumentó que participaron en esta etapa regional con miras a la Olimpiada Nacional con un total de 12 atletas, logrando clasificar a 11. Muy buen resultado para el estado, por lo que ahora seguirán trabajando para estar en el más óptimo nivel de juego. Los niños y jóvenes atletas participaron en las categorías sub-13, sub-15 y sub-18 en ambas ramas y en las modalidades por equipo e individuales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Chiapas con clasificados a Olimpiada y Nacional Juvenil 2018. La selección de patines de ruedas del estado de Chiapas obtuvo un total de 16 atletas calificados a la etapa de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2018, luego de su participación en el campeonato Interasociaciones desarrollado del 23 al 27 de marzo en Monterrey, Nuevo León. Esto fue dado a conocer por la Asociación del Patinaje sobre Ruedas del estado de Chiapas, quien dijeron que la lista fue dada a conocer por parte de la Federación Mexicana de la Especialidad. Para esta participación, el selectivo estuvo informado por un total de 22 atletas en las categorías de élite, juvenil mayor y juvenil menor en ambas ramas y en las modalidades de fondo y velocidad. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. Capitán Furia, listo para exponer su cabellera. La experiencia de Capitán Furia será una ventaja en el denominado duelo final, donde expondrá su cabellera y si es favorecido le estaría quitando la máscara a Montecristo. Dicha batalla se realizará este domingo 15 de abril a partir de las 6:30 en las instalaciones de la Arena PNG, lugar que ha sido testigo de grandes rivalidades. Muchas han sido las batallas que ha tenido que librar el conocido como Gringo Loco, quien se caracteriza por varias cosas, desde su entrada al ring con su bandera de los Estados Unidos, su indumentaria y por si fuera poco aventando tortillas a los aficionados. Capitán Furia ha tenido la oportunidad de alternar y enfrentar a muchos gladiadores nacionales de las empresas más importantes de nuestro país, desde la AAA, el Consejo Mundial de Lucha Libre, hasta el ramo de los independientes, y todos ellos se han ido con un buen sabor de boca al enfrentar al chiapaneco. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Dos chiapanecos al nacional. En el pasado selectivo regional de boxeo de Olimpiada y Nacional Juvenil 2018, que tuvo como sede los servicios deportivos municipales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas pudo conseguir apenas dos boletos a la Olimpiada y Nacional Juvenil. De esta manera consiguieron los boletos al certamen más importante del deporte federado de México, los pugilistas Yamir Zap Carrión y el otro José Palacios, quien ahora comenzarán su preparación para la siguiente fase, tratando de repetir con medallas tal como ha sucedido en años anteriores. El equipo chiapaneco consiguió en edición 2018 de esta eliminatoria del sureste solo dos pases a la fase nacional, la cual este año se realizará del 5 al 12 de junio en Chihuahua, Chihuahua. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y bueno, esa fue la información más importante del día. Pues tenemos ahí el resultado de los cafetaleros. Y ahí ganaron. Los cuartos de final de ida ganan 3-1 ahí en Tapachula. Impresionante que desde el minuto 1 ya metió un gol en cafetaleros, empezando el partido. Leonardo Ramos, su goleador, se despacha ahí con dos tantos, el argentino que llegó para la temporada anterior. 3-1, tiene buena ventaja, ¿no? Pero el gol de visita, pues... Cuenta. Vamos a ver si no le pesa. O sea, tendría que meter dos allá al minero para pasar, ¿no? Dos allá y que no reciba. Si mete uno, Cafetaleros también le complica la jugada. Ya es un hecho que el Cafetalero está dentro. Puede ser que sí. Y el otro partido, pues Dorados también. Así que, como decía mi tía, de allá del ejido Vistahermosa, municipio de Cintalapa, lo más seguro es que quién sabe. Sí. No, la verdad es que yo sí vi este partido y veo un Cafetaleros muy seguro. Tiene muy buen equipo, muy buen plantel Cafetaleros. Pero acuérdate que Minera en su cancha también. Bien. No todos salieron bien, algunos salieron raspados, ¿no? Bueno, pues sí. El 8 le pegó al primero, entonces pero, siempre pasa eso. Sí, ¿no? Siempre pasa, pero pues esperemos que Cafetaleros. Otro dicho campesino, pasa cuando sucede. Dorados 2-1 le gana al Celaya de visita, igual buena ventaja. Ahora, pero Dorados. No está tan seguro también el Dorados, ¿no? Dorados. Celaya en su cancha también es otro. Bueno, ya son dos goles, ahí tendría que hacer dos goles Celaya para que pueda amarrar el boleto. ¿Y el Atlante? Todavía, como es octavo, iría contra los de la mitad de la tabla. ¿Quiénes son? Que, bueno, sería, por ejemplo, Atlante, que ayer ganó 2-0, igual a León.
estaría entre Atlante y Alebrijes también. Alebrijes empató de visita, ¿eh? 1-1 De regreso tiene mucha posibilidad de pasar al siguiente ronda en su cancha. A los cañeros, ¿no? A los de Zacatepec, vamos a ver si pueden. Pues. ¿El campeón del torneo pasado quién fue? Alebrijes de Oaxaca. Si queda campeón, automáticamente pasa. Sí, porque ganó el anterior y gana el, suponiendo que gana este torneo. Se viene a Chiapas para no tener este. Tiene el boleto completo. Ojalá. Pues, a ver, digo, ahí está Cafetaleros. Ahí está Cafetaleros. Sí. Pero Cafetaleros no se viene para acá. Ah, no, claro. No. No, pero. Te digo, pues, que el presidente Pepe me suba. Dice, no, me lincha. No, la Pachula, sí. Ya tiene arraigo el equipo. Además de rama económica que deja. Y no jugó el Hobbit, como dato importante, no jugó el Hobbit Bermúdez porque estaba lesionado. Con Ena Chaparro, ese que juega muy bien. Muy bien. Sí, y sin eso ganó 3. Pues su ex equipo donde nació fue en el Atlante. Los Potros, ¿sí? De Oro del Atlante. Ahí es. Y también tenemos. Les puede tocar. Nunca claro. Sabe. También sí. Tenemos resultados por ahí de la Liga MX. No, hombre, mira, el ganamos por el la Puebla. Jornada, el Puebla. No, qué goleada se llevó el Puebla. 6-2. Es argentino. Ah, no, sí, argentino es el de Pachuca, ¿no? 4 sí. Metió. Por ahí también Keisuke Honda. Fue el que abrió también, el cierto. Marcador. El japonés. 6-2, Pachuca-Puebla. Oye, Cholos iban ganando 2-0. No, sí, yo vi el partido de Cholos y a lo Atlas, como dicen ahí, a lo Atlas, pues terminó empatando los rojinegros. Ganamos por la mínima diferencia, pero ganamos. Sí, no, por ahí. ¿Pero a quién le ganar? Por ahí, bueno. Pero ganamos. Ya, por ahí le decía. No nos interesa a quién le ganó. Ganó Cruz Azul. Sí. No, pero es que también no fueron bien las cosas. Pero le costó para ganar a Lobos, ¿verdad? Bueno, pero. Yo vi ese partido y ¿qué le pasa al Cruz Azul, hombre? Ganar es ganar ahí, Carlitos. Yo ahora, y le preguntan a Caixinha, ¿no? Sobre el partido. Ese. No, fue el peor partido. Ese. El peor partido es un desastre. Oye, si estás ganando y dices que es un desastre, sí. Mínimo sacaste los 3 puntos. Pues, si se trata de ganar, sacar puntos, ¿no? Todavía tienen su veladora ahí prendida, los del Cruz Azul. Hay probabilidad. Y no tienen pueden calificar. Y no tienen su brujita, ¿no? No, ya, que se olviden de las brujas. Esa bruja nada, ahí, yo. Y el otro partido también, Monterrey, le gana Pumas 2-1, un Pumas que empezó bien el torneo. ¿Viste ese rechazo del portero de Pumas? Saldívar. Tienes para aventarlo hacia arriba. Lo rechazas hacia adelante y se lo deja en la cabeza al delantero de Monterrey. Sí, es cierto. Sí, una mala salida del portero universitario. También ahí, pues, el América, que igual a 1-1 con Necaxa. Oye, el Morelia que ganaba 3-0. Y el Morelia que ganaba 3-0 y casi. Casi le empatan. Oye, Necaxa, mira. El Morelia casi está dentro también. Con ese resultado, América queda en tercer lugar. Primer lugar indiscutible, Toluca, que ganó 1-0 a Tigres. Ya está calificado. Sí. Partidazo, sí. Ahorita vamos a Toluca y Santos. Que ya están calificados. Oye, ¿te acuerdas que aquí comentábamos del partido Chivas-Veracruz? Uh-huh. Chivas obligado a ganar y Veracruz desesperado por no irse. Pues mira lo que pasó. Pues sí, todo con este resultado. Ahora le echan la culpa. No, es que jugó con fuerzas básicas, sí, a Chivas. Eso no, sí. Jugó con banca. En el periódico pero dice. Pero el Veracruz no tiene la culpa. En el periódico dice se le gana a Chivas B. Eso. Bueno, también en América. Eso no importa. Con un poco de banca, ¿no? Pensando en lo que va a ser el fin de semana de Conca Champions. Si no le hubiéramos ganado en la Caxa, ¿verdad, pero, Luis? Pero eso no es pretexto. Digo. Sí, claro. No es el prestigio del equipo. Ahora, puedes, tampoco puedes decir, oye, me voy a meter en fuerzas básicas porque voy a jugar. Es como una falta de respeto, ¿no? Sí, así es. Una falta de respeto, no para el Veracruz. Veracruz va y hace su partido, ¿no? Matar o morir, como decimos, ¿no? La falta de respeto es para los aficionados. Oye, andas mal en la liga y encima juegas con el equipo B, es una falta de respeto para los aficionados. 3 jornadas son las que restan, Carlos. Bueno, ahí el último partido fue el Santos Querétaro 3-0 del Santos. Ya se veía venir ese, ¿no? Yanini Tavares metió gol. El que sigue. Estuvo un poco competitivo ayer al mediodía fue el Toluca Tigre, ¿no? Sí, estuvo bueno el partido. Tuvieron sus oportunidades los dos equipos, lo aprovechó el Toluca y ahí está. Partido de Lilla, ¿no? Y con esa y victoria. Le preguntaron al. Y muy buen partido. Le preguntaron al Tuca Ferret, no tengo nada que objetar. Jugaron mejor, nos ganaron. Con esa victoria amarra el liderato, califica. Y bueno, el Santos, segundo lugar, tercer lugar en América, como ya decíamos. Y por ahí tenemos la imagen de Santos y Toluca, bienvenidos a la liguilla, que son los primeros dos. Ya están calificados, ¿no? La tienen por ahí. Ahí está. Bienvenido, fase final del Clausura 2018.
pues sí, los Diablos Rojos, que han tenido un buen torneo ahí con Cristante. Y el otro equipo, sorpresa, que para mí ha sido un equipo bueno, con Siboldi, pues es Santos Laguna, ¿no? Santos Laguna. Por ahí. ¿Siboldi era portero también de Toluca alguna vez, no? Siboldi, me parece que sí. Era fue del Cruz Azul, pero también estuvo en Toluca, ¿no? Me parece que sí estuvo en Tigres. Tigres, ¿no? Jugó en Tigres. ¿Y dice que no le gusta el fútbol? Sí, ¿verdad? ¿Qué Marco? No, lo dijo el ingeniero. Dijo el Inge, perdón. Por ahí también mencionarles la tabla del cociente, cómo queda. Está en último lugar Lobos BUAP con 32 puntos. En el cociente tiene 1.0323. Y arriba está Veracruz, que como ya les mencionaba la semana anterior, independientemente del resultado, si Lobos no ganaba, se iba hasta abajo, ¿no? Y sí, con esta victoria de Veracruz llega a 106 unidades, 112 puntos tiene Atlas. ¿Se va Lobos ya automáticamente, no? Faltan 3 jornadas, necesita hacer 6 puntos. Todavía está en peligro. Más de 5 puntos necesita hacer Lobos para que se salve. Sí. Y esperar resultados también. Tiene 9 puntos. No, con 6 puntos que haga, deje de hacer lo que haga Veracruz. Oh, bueno. Se salva. Automáticamente, pero son 9 puntos, Carlos. Son 9 puntos los que quedan. Estoy checando la jornada 15. Fíjate estos partidos. Tigres, Cruz Azul. No, ahí ya se acabó. Se acabó la esperanza. América, Monterrey. América, partidazos. Y el Veracruz recibe a León, yo creo que va a ganar Veracruz, ¿no? Por aquello de la porcentual. Y las Chivas van a visitar a Tijuana el viernes. Y luego va. Partidazos. Su último, su penúltimo. Las Lobos reciben a Necaxa. Su penúltimo juego. Necaxa. Le van a ganar a Necaxa. Necaxa puede todavía meterse ahí a la liguilla. Oye, Toño, con respecto a los mexicanos en Europa, metió gol Chucky Lozano, metió gol Chicharito, metió gol Raúl Jiménez, metió gol el Paleta Esqueda también, metió gol el Pollo Briseño. Ni sabía que el Pollo Briseño estaba en Europa. Raúl Jiménez no iba a jugar. Del Feirense, ¿sí? Del Pollo Briseño. Y en el... creo que en los entrenamientos se decía en el centro delantero. Al 92 metió el gol del... Y mete del los dos goles. Del así es. Oye, también el Chicharito ya agarró como de marchantes a Chelsea, ¿no? Siempre le mete gol. Sí, siempre le mete gol, ¿sí? El Chicharito. Pero fue el empate, ¿no? Sí, ganaron el empate. Gol, ¿sí? 1-1. Pero bueno. No, y vieras el júbilo del entrenador cuando metió el gol, ¿no? Oye, también lo de Chucky Lozano. Con sus compañeros, el abrazo. Lo de Chucky Lozano, ¿viste el gol? ¿Cómo se lo quitó el portero? Sí, no, el Chucky es un jugador fuera de serie. Nomás que tiene, ¿no?, un pequeño defecto, ¿no? Que es muy broncudo. Sí, un poquito. Y eso le echa a perder y luego lo expulsan, ¿no? Un poquito, sí, pero... debería de bajarle. A mi gusto yo creo que va a ser titular. Es mecha corta. Va a ser titular en Rusia, ¿no? Yo creo, sí, con la selección mexicana. Y joven este Chucky Lozano, que va a ser su primer mundial. Y esperemos que conforme vaya agarrando experiencia, también le vaya bajando un poco su carácter, sí, ¿no? Va a madurar. Se dedique a jugar más fútbol. Y bueno, hablando de mexicanos, pues por ahí el día de ayer eligen la volea del gol de Negrete, sí, como el mejor gol de la historia de la Copa del Mundo. Ahí tenemos. México 1986 fue el Mundial, ¿verdad? En el juego contra Bulgaria. Sí. Se imagina. ¿Tú lo viste, Carlos, ese un gol? Mexicano, sí. ¿Sí lo viste? Sí, sí, sí. Que nos 15 de junio. Nos fue. Ganaron también fue con Bulgaria, ¿no? Nos ganaron, pues, eliminaron a México. ¿No fue en el... este fue fase de grupos? ¿Estados Unidos? Este fue fase de grupos. ¿No fue en ese partido de Bulgaria? Okay. Así es. Pero mira, ahí está. Nos eliminaron el Mundial de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Bulgaria. Ahí sordísimo. Sí, sí. Ahí tenemos, pues... reconocimiento a este pues jugador. Y para quienes andan festinando histórico, ahí el gol de chilena de Cristiano Ronaldo, de acuerdo a los historiadores futbolísticos, también fue mejor el Hugo Sánchez, ¿no? Sí, no, también, sí. Pero, sí, no, pero catalogado el mejor el Hugo Sánchez. El Hugo Sánchez, sí. Este gol también es catalogado, digo, porque fue un mundial y fue un gol de esa talla, ¿no? Sí, sí, sí. La FIFA hizo una especie de sondeo, ¿no? Sí. Para ver cuál ha sido el mejor gol de los mundiales. Sí. Fueron votaciones. Sí, y resulta que el de Manuel Negrete. Sí, sí, sí. Sí, 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 es el mejor gol del Mundial. De España, el de Hugo Sánchez. Que por cierto, Messi, hat trick. También. Sí. Muy bien. ¿El de los Xolos?
Pero ese es por clubes a nivel mundial. Buscas, ¿no? No tiene nada que hacer Infantino, ¿no? Bueno, por ahí también Ronaldinho en su época con el Barcelona, que lo ganó todo con Brasil, con Federaciones, no, hombre, Mundial. Cuando estaba joven también, Ronaldinho era también, el diablo. También por ahí hizo un gol de chilena que pocos se acuerdan, ¿no? En el Barcelona, y han habido jugadores contados, yo creo, ¿no? De época, pues esperemos que sigan habiendo muchos más de esos, porque después de Messi y Ronaldo, por ahí pues sí, queda Dybala. Nuevas generaciones vienen surgiendo. Coutinho, surgiendo. Vamos a ver. A nivel de caído Marquito. No, el mejor gol de fuera del área fue el que le metí yo a José Ángel Gómez, de Canal 10. Así. Así, es que en un tiro de esquina viene abierto y como viene, fuera del área. Se volea. Ni lo vio. Bien. Estaba en Villaflores el chamuco, pensando en su milpa. Y bueno, les voy a comentar cómo está ya por último la tabla general, uh-huh, de la liga. Ahí marca quiénes ya están calificados, ¿no? Toluca y Santos nada más. Virtualmente, okay. América y Tigres con 25, porque pues los del 7 y 8 tienen 18 unidades. O sea que América y Tigres, digamos, amarrarían si ganan el siguiente partido. Con un empate amarrarían, pero pues hay que ir por la victoria, ¿no? Yo creo. Primer lugar Toluca, 30 puntos, Santos segundo con 29, América tercero con 25, igual que Tigres, pero en cuarto. Quinto Monterrey con 24, sexto Morelia con 23 puntos, Tijuana y Pachuca con 18 puntos. ¿Quiénes tienen chance todavía? Bueno, dicen que hay como 10, ¿no? Para dos. Pues todavía. 10 equipos prácticamente para dos lugares. Sí. Desde virtualmente. Está el Cruz Azul, pues. Desde León hasta Veracruz tienen, León que es decimosexto y Veracruz, que es noveno, tienen chance todavía. Por ahí los que le van a los Pumas tienen 17 puntos. Cruz Azul tiene 15, igual que Guadalajara. Los Pumas van a recibir a Xolos, ¿no? Necesita... A Lobo. Necesitan que no sumen estos tres equipos, que es Tijuana, Pachuca y Veracruz, que tienen 18, para que puedan acceder. Pero Veracruz, dudo mucho, Carlos, que no siga sumando, porque está necesitado de puntos. Sí. Y yo creo que va a estar en la liguilla. Que aunque le sigan poniendo, bajo pretexto, equipos B. Equipos, sí, B. Yo creo que va a estar en la liguilla de Veracruz, ¿no? Y yo creo, ojalá, que ojalá se va a salvar. Vamos a ver. Ojalá. Se lo merece porque es buen entrenador, Memo Vázquez. Así es. Sí. Se lo merece. Y por la historia del club también. También, ¿no? La historia del equipo. Del... No, y la afición que tiene. Y la afición, ¿no? Pues, y la mejores. Ciudad y todo. Sí, sí. Muy bien. Perfecto, Toño, gracias. Gracias, Toño. Toño Zúñiga, el que sabe, él sí sabe de deporte, no como sí otros. Muy bien, vamos a ver unas fotografías en este momento. Mira, Carlos, esta es una fuga de aguas limpias, está ubicada entre la primera sur y tercera poniente, ahí está el bulevar, está cerca, estamos a unos metros, ¿no? Y bueno, esta fuga de agua, la verdad es de que está desde la mañana y bueno, vemos mucha agua limpia desperdiciada. ¿En dónde está? Está entre la primera sur y tercera poniente. A ver. Tercera poniente, donde estamos nosotros, entre, ajá, Avenida Central y Primera Sur. Más o menos por ahí, por donde llegamos a los taquitos, ¿sí?, a las gorditas. Sí, donde está una... Donde está el estacionamiento, al ladito. Antes de llegar a una vinatera que tiene un logotipo igual que un partido político. ¿Verdad? Así es. Y bueno, ahí están, mira, Carlos, muy... Bueno, fugas de aguas limpias, sí, y aguas negras hay en toda la ciudad. El ESMAPA no hace su chamba. Yo creo que ya andan pensando en campañas estos muchachos que... Pues son muy jóvenes, ¿eh? Sí. Mira nada más cómo sale el agua, ¿eh? Bueno, ese ya no es fuga, ese ya es alberca, ¿no? Sí, pero es lamentable. Ese ya es una fuente. Y ESMAPA, pues no hace nada. Ni a la dijo Tirito, porque no les interesa. Muy bien. Bueno. Lamentable. ¿Quién está orinando? No, lo está haciendo nadie. Bueno. Muy bien. Ahí están. Y bueno, esta es una de las denuncias. Es una verdadera lástima que la autoridad municipal, porque el presidente municipal es el presidente del Consejo de Administración del ESMAPA, que ni el presidente del Consejo de Administración, que ni los integrantes de ese consejo y ni los administradores del ESMAPA hagan algo para solucionar el problema que tiene toda la ciudad en cuanto a las fugas de aguas limpias y aguas negras. Lamentable. Pero eso sí,
no se retrase usted con el recibo porque le cortan. Y caro, ¿eh? Y bueno, vamos a ver ahora el clima a nivel nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 9 de abril. Para hoy, el Frente Frío número 43 se extenderá sobre la frontera norte y noreste de México, en interacción con el aire frío superior y la entrada de aire húmedo del Golfo de México. Favorecerá tormentas puntuales intensas, granizadas, vientos fuertes con rachas superiores a 60 km por hora y posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila, Nuevo León y el norte de Tamaulipas. Recuerda seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y también en YouTube como Cuarto Poder MX para que esté informado. Ahí nuestros compañeros reporteros van a estar informando desde distintos puntos de la capital chiapaneca. Y bueno, Carlos, hoy para que no se precipite va a haber caos vehicular por manifestaciones de maestros del centro. Que tomen sus precauciones si no tienen nada que hacer por el centro porque hay manifestación magisterial. Está cerrado el centro de Tuxtla Gutiérrez, así que si va a realizar alguna actividad, busque los accesos menos saturados, sí, por lo que significa la marcha, porque todo el mundo después andan peleando ahí los automovilistas, tocando claxon, sí, mentándose, claro, la madre, y una serie de cosas, cuando tranquilamente pueden desviar su recorrido por los puntos menos álgidos. Hay que hacer algo que es la educación vial, porque es lo que muchos ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez no tenemos, ¿no? Ni los automovilistas ni los peatones. También. Muy bien, Carlos. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián. Gracias a usted que nos vea y nos escucha por los días. Gracias. Hasta luego. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar.